En nuestra sociedad, el debate parlamentario se ha convertido en algo cotidiano, tan cotidiano que a veces parece que no le damos importancia y caemos en la tentación de deslegitimarlo buscando algunas alternativas o algunas fórmulas que, bajo la apariencia de novedosas, esconden, a mi juicio, fórmulas antiguas que atacan realmente a los fundamentos de la democracia y de la libertad. A lo largo de estos días, creo que el debate que hemos hecho me ha permitido ir desgranando las actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo. He tratado de hacer una enumeración detallada, sin eludir ninguna cuestión, con el objetivo de poner de manifiesto cómo este año difícil hemos llevado adelante el programa con el que nos comprometimos hace un año en esta Asamblea. Un programa que está basado fundamentalmente en la confianza que tenemos en los ciudadanos madrileños, en sus capacidades, en su aprecio por la libertad y, sobre todo, en su responsabilidad individual. Un programa para conseguir un ideal, que es el que creo que nos tiene que unir a todos: mejorar la vida cotidiana y resolver de manera eficaz los problemas que tienen los ciudadanos de Madrid. Sé, es evidente, que nos quedan muchas cosas por hacer. Todavía hay muchos madrileños en paro. Hay empresarios que luchan por mantener abiertas sus empresas. Otros, desgraciadamente, perdieron también la posibilidad de hacerlo. Hay jóvenes que no ven su futuro claro y hay mucha gente que está pasando necesidad y que sufre dificultades. Soy consciente de esos problemas y, además, los tengo a ellos y a esos problemas muy presentes. Soy consciente también de los esfuerzos que han hecho todos los ciudadanos madrileños en estos momentos de crisis, de cómo han trabajado duro para afrontar esta situación adversa. Por eso, porque pienso en todas las dificultades que en estos momentos tenemos, pero también en los esfuerzos que se han realizado a lo largo de todo este tiempo y los resultados que hemos obtenido, es por lo que digo que tenemos que seguir defendiendo lo que legítimamente nos corresponde y no podemos seguir consintiendo que nos sigan tratando de manera injusta. Y por eso también es por lo que digo que no podemos consentir que se ponga en riesgo también la prestación de nuestros servicios, ni que se exijan más sacrificios de los que ya están haciendo los madrileños, ni por supuesto que se les pidan que paguen más impuestos, porque ya son los que más contribuyen a la caja común. Es una cuestión simple de justicia. Y quien diga que eso supone hacer un discurso victimista o identitario no conoce esta región, no conoce nuestra historia, ni el compromiso permanente de los madrileños con la unidad de España y con la solidaridad de todos los españoles. Este Gobierno trabaja diariamente por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por aumentar su bienestar. No tenemos ninguna otra motivación, señoría, ninguna otra motivación. Unas veces acertaremos y otras, sin duda, nos equivocaremos. Cuando lo hagamos, pediremos disculpas y después seguiremos trabajando con el único objetivo que siempre nos ha animado, que es servir a Madrid y a los madrileños. Tal vez algunos consideran que mejorar la vida diaria de los ciudadanos es un trabajo, con un trabajo callado y constante, sea poca cosa. Otros, sin duda, prefieren el ruido permanente, la algarada, pero no es eso lo que quieren los madrileños, señorías. No, no es eso. Los madrileños quieren un Gobierno que trabaje para sacarles de la crisis y un Gobierno que impulse medidas que les permitan avanzar. Ese es el trabajo y el esfuerzo que ellos mismos están haciendo, buscándose su porvenir y procurando siempre impulsar el progreso de toda la sociedad. Y esa, señorías, es la única receta que nos va a sacar de la crisis: trabajar y luchar contra estas dificultades que en estos momentos tenemos, confiando en los ciudadanos, en su capacidad de emprender, de crear y de sacar a nuestra región una vez más de esta situación y liderar el crecimiento en España. No es el momento de no hacer nada, como algunos pretenden y algunas expresiones hemos oído. Pero tampoco es el momento de prometer imposibles. Nadie nos va a regalar nada, señorías. El futuro va a depender de lo que nosotros seamos capaces de hacer.
Es algo que está a nuestro alcance y depende de nosotros mismos. Y eso es algo que no puede hacer simplemente un líder, ni un partido, ni un gobierno en solitario, señorías. Eso es algo que tenemos que hacer entre todos, toda la sociedad, con dedicación, con esfuerzo y con trabajo. Y todos tenemos la responsabilidad de sumarnos a ese esfuerzo. Todos. Porque la única forma de construir un Madrid mejor es hacerlo juntos, día a día, con realismo y no con ensoñaciones más o menos bien intencionadas. Cualquiera que crea que en estos momentos los problemas se resuelven solos, se equivoca. Cualquiera que piense que solo con el deseo de que se resuelven, se resolverán, también se equivoca. Cualquiera que aliente desde las instituciones ese discurso, no solo se equivoca, sino que estará teniendo una actitud irresponsable. El Gobierno de la Comunidad va a seguir trabajando para que la sociedad madrileña tenga cada vez mayor libertad, mayor prosperidad y mayores oportunidades. Y para lograrlo queremos contar con todos. La suma de todos fue el eslogan, el lema con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha impulsado la transformación que hemos vivido en los últimos años. Pero no debe ser solo un lema. Tenemos que conseguir que sea una realidad. Máxime cuando en estos momentos de dificultad no podemos desperdiciar la aportación de ningún madrileño. Hoy necesitamos también esa suma de todos para hacer lo que tenemos que hacer, que es colocar a Madrid en primera línea, como siempre ha estado, como siempre la hemos querido y de la que siempre nos hemos sentido tan orgullosos, en primera línea para salir de la crisis. Y lo vamos a hacer sin olvidar a nadie, sin que nadie se quede atrás, manteniendo los valores que nos hacen ser una sociedad abierta, solidaria, moderna y pujante. Todo el esfuerzo lo vamos a poner en mejorar la vida de los madrileños y en hacer de Madrid una de las primeras regiones de Europa y una de las más prósperas. Y si seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, no tenemos duda de que manteniendo el rumbo en esa dirección conseguiremos esos objetivos porque, señorías, hoy están más a nuestro alcance. Muchas gracias.